Cada día estoy más convencido de que Halo Infinite puede ser una enorme madriguera de conejos, como en Alicia en el País de las Maravillas. Entre más y más te adentras, descubres cosas increíbles. O sea, hasta tenemos una estrella de mar asquerosa y rara. Hasta no solo referencias bíblicas, sino también de mitología y de otras religiones, como con el Islam o el judaísmo, que históricamente es la más antigua de las tres religiones abrahamaicas. Conexiones que de hecho no puedo ignorar, como el homenaje al icónico simbolismo de Halo y el final de Halo Infinite, ya que puede que sea el punto en el centro del logo de la O. Y haré un video en especial sobre Catalyst y Breaker cuando llegue la temporada 2 de Halo Infinite, porque resulta bastante curioso que ambos mapas tienen lugar en un bioma de desierto, un rasgo que solo se comparte en la escena final durante la campaña de Halo Infinite. Al igual que Boom, dijimos, y especialmente con Halo, siempre hay un significado oculto detrás de todo esto, como con los 7 anillos, que en hebreo el 7 representa la plenitud o totalidad, pero aquí están todo roto y nosotros estamos tratando de aguantar. Y también los sílix de los eternos, que se ven casi como microbios. Quizá me estoy volviendo loco, pero he interpretado que tal vez este símbolo con un emblema de los eternos puede que esté compuesto por múltiples especies. La triestrella amarilla es el símbolo universal para todas las razas infectadas por los Alanid, como con los ojos amarillos de Gasgira y otras especies, mientras que el símbolo del reclamador puede que sea un símbolo de la clase dominante, o sea, la especie de los Salanin que controlan al resto. Infectada. Qué interesante palabra. Curioso. Muy curioso. Además, el heraldo le dice al jefe maestro: podría haberte dejado unirte a nosotros, pero no más. The endless will be avenged and restored. La forma en la que utiliza la palabra restaurado me hace pensar que los eternos no están completos, y quizás sea porque los precursores se pueden desarmar. Y en cierto sentido, soy de la opinión de que los eternos son una raza dividida de seres. Además, contienen geométricamente el sello de Salomón, adentrándonos así a muchas interpretaciones, como entre ellas el sello de la bestia, que llegará el día del juicio final. Tal vez no estés al día de quién es Abaddon. Es una misteriosa IA precursora que la conocimos en Halo Fracturas, donde sabemos que él es el guardián del dominio, y que en 2016 muchos fans decían que era quien estaba controlando a Cortana, una IA humana. Todo esto gracias a la historia de Halo llamada Promesas que cumplir. Y Abaddon fue el que le enseñó a los Forerunners a cómo acceder al dominio un siglo después de que se dispararan los Halo. Abaddon se presentó y le dijo a los Forerunners que serían juzgados por sus crímenes contra el manto, pero al final un grupo de Forerunner encontró el componente físico de Abaddon y construyeron Maetrillion a su alrededor. Pero el simple nombre de Abaddon lleva consigo insinuaciones desde la Biblia hebrea hasta el Nuevo Testamento, pero más específicamente insinuaciones apocalípticas, descrito como el ángel del abismo y el rey de una plaga de langostas semejantes a caballos con rostros humanos de mujer y una cola con un aguijón que su picadura atormenta por 5 meses a cualquiera que no tenga el sello de Dios en su frente. Entonces, ¿esto hace que los eternos sean ángeles caídos? El ángel del abismo llamado Abaddon. Y si los eternos son precursores o un fragmento de ellos, tal vez Abaddon se una a ellos, ya que en teoría ambos son los restos del legado de los precursores, abriendo grandes posibilidades para el futuro apocalíptico de Halo, algo que creo que muchos de nosotros amaríamos. La descripción del abismo de Abaddon es sumamente interesante. Verso 4, otros pueden unirse a ello. Verso 6, buscan la muerte y no la encuentran. Si te unes a ellos, pierdes tu libre albedrío, pero vives para siempre bajo su administración. Y no importa si eres religioso o no, porque no puedes negar las diferentes conexiones entre todo esto. El diluvio con el Flood, el reinicio de la vida, Virgil con el infierno de Dante, Abaddon con el apocalipsis y mucho, pero mucho más. Siento que alguien me vigila. La parte superior de una bobina de plasma se ve así. Y mirando alrededor de Epitaph y el guardián que todo este tiempo resultó ser Offensive Vaya, podemos ver que tienen algunos anillos dentro de anillos. Interesante. ¿Pero a dónde nos está llevando todo esto? ¿Referencias al estado actual del anillo más misterioso de todos? ¿O tal vez la historia eliminada de los eternos del registro de Zeta Halo? ¿Viajes en el tiempo o entre otras realidades? Estos anillos dentro de anillos tienen un significado más profundo
de lo que creemos. Porque los desterrados en sí no pudieron arreglar los artefactos, no porque eran monos tontos, sino porque tal vez no estaban rotos en un primer lugar. Y estos anillos dentro de anillos puede que estén referenciando al manto de la responsabilidad y citando a Halo Primordium, cuando tenían encerrado al primordial, o como los Forerunners lo llamaban, el cautivo. El cautivo se estaba pudriendo por dentro. ¿Qué clase de jaula era esta? La brumosa luz azul parece vibrar y el sonido de un canto alto reverbera a través del hemisferio. El didacta se atragantó con su furia y se dobló contorsionando con su propia agonía, su propia conciencia de un gran crimen a punto de cometerse. El didacta vaciló por un instante, como si tratara de entender, pero la ira se apoderó de él. Hizo un gesto rápido como una espada balanceándose. La malla alrededor de la plataforma de los cautivos extendió entre ellos un brillo azul mucho más intenso. Fuiste hecho para sobrevivir en el tiempo profundo, pero ahora llegará todo a la vez. Deja que pasen 1,000,000,000 de años en aislamiento y en un silencio eterno. La cabeza del primordial se partió por la mitad y los dos ojos facetados yacían por un momento sobre una pila de polvo gris que caía en cascada. Brillaron en la luz azul muerta. El polvo se hizo más y más fino y luego todo se detuvo. No es fácil de explicar. Prueba. Existe un profundo arrepentimiento implícito en todo lo que puedo descifrar. Incluso diría que dolor. Decenas de miles de años y el dolor sigue latente. Los recuerdos de esta instalación son turbulentos. Ese era el último. Es trágico. Una civilización tenía todo bajo control. Hasta que dejó de ser así. Aquí hay muchos datos. Parece una especie de confesión. Imagínate tener que grabar tu disculpa en una tablilla eterna. Pero no para pedir perdón. Para advertir. Para confesar. Me es familiar. ¿A que sí? Y sí, sabemos que el primordial tal vez fue llevado al auditorio silencioso y pudieron haber utilizado uno de estos artefactos que hizo que pasaran miles de millones de años hasta que se convirtiera en polvo. Joder, ahora está, veo Pelicans dentro de anillos. El gran pilar de Santra siempre ha tenido esta electricidad azul atravesándolo, e incluso la hipótesis del multiverso explicada por Neil deGrasse Tyson junto con el libro de Halo Fracturas y los eventos que tenemos en Halo Infinite, que literalmente se llaman fracturas, tal vez confirme un multiverso. Y la misma manipulación del tiempo. Pero espera, ¿cuál es esa especie de color que tiene el heraldo en la mano en la batalla final? Nada, es una coincidencia. Y ya poniendo en la mesa al didacta, podemos ir al final legendario de Halo 4. Estoy fascinado con la idea de que otros Forerunners aparecerán para enfrentarse a los Eternos, especialmente cuando el didacta dijo que los Forerunners han regresado en Halo 4, lo que sugiere que otros Forerunners puede que todavía estén en algún lugar, quizás sepultados en algún mundo escudo, esperando a ser liberados para la batalla final que nos lleve al apocalipsis. Necesito ir a la cama. Yo no sé qué tanto debería de tomar esto en cuenta, o hacia dónde nos está llevando todo esto, hacia los misterios dentro de Halo Infinite y su camino hacia el apocalipsis. Y Abaddon me está hipnotizando con esta cara humanoide, descrito con un tamaño masivo, con un rostro ni masculino ni femenino, radiante, exquisitamente aterrador, desgarradoramente maravilloso. Su color es índigo y también tiene alas enormes, círculos dentro de círculos, referencias a Abaddon y al sello del apocalipsis. La única conclusión a la que puedo llegar con todo esto es que el fin se acerca. Bueno, de corazón espero que te haya gustado el video y todas estas referencias dentro del universo de Halo. Y recuerda que el 3 de mayo haré una transmisión especial aquí en el canal de YouTube, ya que ese día sale la temporada 2 de Halo Infinite. Y recuerda que la reclamación nos espera. Cuento contigo, Spartan. Nos veremos en Infinite.